Bueno, chicos, estamos aquí un día más, todos unidos en el programa del patio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semanita más. Yo aquí estoy, buah, con ganas. Hoy vengo con ganas porque el programita de hoy viene bien rico, bien bueno, bien sabroso. O sea, tan sabroso que he puesto en el título: Colegio hace historia. Un colegio hace historia. Sí. Porque hoy tenemos a una invitada que, bueno, viene de celebración porque su colegio, ahora lo vamos a hablar, pero su colegio hace historia por la razón de que pasa por primera vez a cuartos. Y, joder, eso es algo que se celebra, ¿no? Por primera vez en la historia haces algo en tu colegio, joder, a mí me gustaría mucho, ¿no? Oye, que somos la generación que por primera vez en la historia ha hecho tal, o que los únicos en la historia que tal. Buah, es que es espectacular. Cualquier frase que tenga eso de en la historia, buah, me encanta, me encanta. Eres el primero en la historia. Buah, a mí me encanta. Yo nada, yo al principio siempre suelo soltar el discurso este, pero realmente la que tiene que hablar aquí es Sere, que es la invitada de hoy. Vamos a pasar con ella, la tengo ahí esperando, como siempre, a todos los invitados. Vamos a pasar con ella a ver qué nos cuenta. Sere, ¿estás por ahí? Sí. ¿Por qué te las pensabas? Dicho, sí, estoy, pero a la vez no, ¿no? No, hombre, sí que estoy. Estás, vale. Me alegro, digo, a lo mejor no estás ahí, pues nada. ¿Qué tal, Sere? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí de miércoles. De miércoles, ¿no? ¿Te gustan los miércoles? Pues sin más. Sin más, ¿no? Un día más. Sí. ¿Tú eres más de viernes, sábados, o no? Sí, los viernes, los viernes. Ah, los viernes ahí, que empieza el fin de semana. Vale, me gusta, me gusta. Tú eres de las mías. Yo, los miércoles, bueno, me gusta, sí. Pero pienso igual que tú, un día más. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de miércoles ni nada. Los miércoles son muy bonitos, igual que todos los días. Menos los lunes, que, bueno. Pero, ¿estás contenta, Sere? Porque ha pasado algo, ¿no? Sí. Sí, dices sí con miedo, no sabes perfecto, no sabes a qué te estoy preguntando, ¿no? No, no, no sabes a qué me refiero. No sabes, por eso has dicho sí con miedo. Antes de nada, me gustaría que te presentases. Quiero que te presentes, que digas tu edad, en qué colegio juegas, cuántos años llevas en Copa Colegial, todo eso. Pues soy Sere, de Serezade, tengo 17 años, juego en el Padre Manyanet y o sea, es el segundo año que juego la Copa. Segundo año, o sea, empezaste a jugar en cuarto de la ESO. No, en primero el año pasado. Primero, o sea, tú tienes O sea, este 17 año recién pasado. cumplidos. No, 17 para 18. Ah. Los cumplo este año. Vale. Entonces tú empezaste. Vale, sí, vale, ya me entero, Sí, perdón, perdón. venga. Sí, perdón, perdón, perdón. Confusión mía, sí. Vale, que no había hecho yo los cálculos bien. Vale, me ha quedado claro. Resulta que, bueno, yo te estaba preguntando porque te he dicho, ha pasado algo, ¿no? Resulta que tu colegio, Padre Manyanet, como has dicho, por primera vez en la historia se clasifica a cuartos. Sí. ¿Y qué tal? Que no te veo con ánimos. Yo lo que he A dicho ver antes, si... al principio te he dicho yo que bueno, yo siempre cuento mis problemas, ¿no? Mis penas. Pues he estado diciendo que por ejemplo, en tu caso, la primera generación en la historia o el primer equipo del colegio Padre Manyanet que consigue llegar a cuartos. O sea, a mí eso me encanta, me encanta. O sea, suena magnífico. ¿Tú qué piensas? Hombre, pues también Ah, es que te veo así sin ánimos. Digo, ¿esto o sea, qué es? es como dejar tu marca de haciendo lo que te gusta, entonces. Exacto, eso es. Es que es más, haciendo lo que te gusta, jugando al baloncesto. ¿Y qué tal Claro. fue el partido para cuartos? Esa clasificación a cuartos. Pues bien, fue sencillo, fácil, o sea, no tuvimos gran problema. Madre, qué abusona, ¿no? A ver, no, tampoco eso, pero quiere decir que poco a poco, pues al principio, pues sales más intenso y tal, pero ves que va siendo fácil.
poco a poco. Claro. Pero así quedamos. ¿Cómo quedasteis? 71-20. ¡Madre! ¿Contra quién jugasteis? Santa María la Blanca. Buah. Buah, a ver, yo es que no me conozco los colegios de allí de Madrid, porque soy A de ver, Málaga. estas eran, o sea, a ver, debutaban este año. Ah, pero igualmente no me conozco los. Me conozco algunos colegios de allí de Madrid, pero no todos. O sea, yo estoy un poco perdido porque yo soy de Málaga y aún así me cuestan los colegios de Málaga. Hay algunos que no conozco todavía, así que imagínate. Pero bueno, bien, bien, bien. O sea, ganasteis cómodamente, clasificación a cuartos y ahora, ¿cómo os veis de cara a las semifinales, por ejemplo? Pues, a ver, yo creo que si seguimos entrenando y jugando igual, pues podemos pasar y a ver, como objetivo, pues está la final, pero poco a poco no nos vamos a venir arriba. Claro. Es que esta Pero generación de vuestro colegio, Padre Mañanet, ¿la ves bien? ¿La ves potente? sí, Sí, ¿no? mucho. Mucho. O sea que posiblemente no haya unas semifinales, sino que a lo mejor unas finales y quién sabe Ojalá. si la Copa Colegial, ¿eh? Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Y lo celebréis todas y vaya, súper felices todos. Y bueno, yo también me enteraré, ¿no? Y diré, hombre, Sere, que ha ganado la Copa Colegial o que se ha clasificado a la final. Yo iré avanzando, yo iré enterándome y me va alegrando, ¿no? Porque al fin y al cabo todo el que ha pasado por aquí, por ejemplo, hubo un chico que le dije, en el siguiente partido, si metes un triple, me lo dedicas y te tienes que tocar la oreja. Y lo hizo, y lo hizo. Y me llegó el vídeo y fue espectacular, vaya. Entonces yo me alegro cada vez que una persona pasa por aquí y digo, bueno, que vais a clasificaros a semis. Se clasifican a semis, yo me alegro. O sea que espero que lleguéis lejos, Sere. Y te quería preguntar también por el tema de este año. Bueno, estamos jugando Copa Colegial, pues, realmente sin público, sin ese ambiente de Copa Colegial que es lo que más gusta. ¿Y tú crees que afecta mucho a la competición? ¿Que no afecta? A ver, yo creo que afecta bastante porque en la Copa Colegial lo que destacaba era eso, que todos los viernes terminaba el colegio y se juntaba todo el colegio, tanto tus amigos, tus profesores, tus padres, y después del partido era como, pues vámonos y tomamos algo por ahí. Entonces, pues como que esa rutina se ha roto y pues ahora a lo mejor lo ven tus padres online, pero no es lo mismo. No, para nada es lo mismo. O sea, yo, mira, yo he estado toda esta temporada jugando sin público, ¿vale? Y nosotros Yo tenemos. también. Sí, tenemos un pabellón grande que realmente no tendríamos que tener problema, salvo en el momento en el que hubo sus restricciones, que estaba el tema muy chungo y tal. Vale, pero cuando estaba más tranquila la cosa, no debería haber problemas porque había público, estaba el público permitido y tal. Y nosotros tenemos un pabellón grande, accesible, ¿sabes? Y no había público, no había público. Pues este fin de semana jugamos con público y se nota bastante cuando hay público y cuando no. O sea, los jugadores como que están más presionados, más atentos, depende también del jugador, ¿no? Yo, por ejemplo, soy ese tipo de jugador que se siente más presionado, ¿no? Cuando hay público. No sé tú. A ver, depende de quién vaya. Si van unos amigos o una familia, lo que sea, que hace mucho que no les ves, pues obviamente sí que te sientes presionado. Pero si va, yo qué sé, tu padre que va a todos los partidos. Claro, eso sí es verdad, pero yo por ejemplo lo que me pasó este fin de semana es que había gente en el público que no conocía. Claro, ahí sí. Pero Que luego. Eso suele ser como al principio, luego ya cuando estás jugando se te olvida. sí, O sea, a mí no, o me pasa sea, eso. yo juego y se me olvida y no hago caso al público. Pero era como no conozco a nadie, tío, quien ha venido a verme. ¿Son del otro equipo? ¿Son de mi equipo? No sabía porque. Como realmente mi equipo este año somos todos nuevos, o sea, el equipo es completamente nuevo, no tenía ni idea. El año pasado, por ejemplo, llegué nuevo al equipo, al principio no conocía a nadie, pero bueno, ya me fui enterando, el padre de tal, la madre de tal, el padre de no sé quién, ya eso sí, pero estaba súper perdido este fin de semana.
Pues eso, es chungo lo del ambiente de Copa Colegial. Esperemos que vuelva pronto. Ya se va calmando la cosa. Y esperemos que vuelva pronto y vuelva a esa rutina que tanto te gusta, Sere. Me ha gustado también porque has dicho, terminamos el partido, íbamos a tomar algo. Plan, lo tenías que decir como que era muy importante para ti, ¿sabes? No, a ver, no, a mí el año pasado, o sea, yo tenía entrenamiento después del partido, pero Buf. sí que era como lo normal, o sea, terminas un partido, bueno, yo este año sí que lo estoy haciendo, que los viernes no entreno y termino el partido y a lo mejor me voy con mis amigos que han quedado antes. Entonces, pues no sé. Bueno, está bien, está bien. Yo lo que hacía. ¿Cuándo hacía yo? Yo, por ejemplo, con la selección, yo terminaba de entrenar, me iba con la selección por ahí a tomar algo, a lo mejor. O si no, terminaba de entrenar y mi madre me llevaba por ahí. De camino a mi casa, me llevaba por ahí. Y para mí eso era lo mejor de la semana, vaya. De la semana. Ese era lo mejor que me podía pasar. Y cuando tú te vas con tu equipo y sales con los de tu equipo, mola, ¿eh? Hombre, si terminar un partido o algo e irte a comer también renta. Ya ves. Además, si hay una victoria chula, sales con tu equipo ahí Buah, a sí. celebrarlo. ¡Buah! O cuando terminas la temporada, lo típico que quedáis todos de, buah, nos hemos Me hecho una pedazo de gustaría eso, sí. temporada. ¿El qué, el qué? Sí. O en plan, que alguien que tenga una casa grande con piscina, lo que sea, y vais ahí un día entero a celebrarlo. Eso Sí, puede no, ser. madre mía, madre mía. Yo las quedadas con los del equipo, para mí son las mejores. Porque es como que nos llevamos muy bien todos, estamos todo el rato de cachondeo. Para mí son los mejores. A ver si ahora con el tema del COVID podemos quedar todos los del equipo, porque tampoco nos vamos a juntar 16 en una comida, en una cena, en lo que sea. Pero esperemos que se pueda, porque de verdad el equipo mío de este año me gusta mucho y me gustaría quedar con ellos así, que no sea para entrenar o para jugar al baloncesto, sino cenar o lo que sea. No sé si opinas lo mismo que yo, Sere. Sí, o sea, porque al final este año solo quedas con alguien, tipo, vamos dos a comer con otros dos o cosas. Sí. Y no es lo mismo. Yo recuerdo de hacer mínimo tres, cuatro comidas al año, todo el equipo junto, tipo, al empezar la temporada, en Navidad y al final. Y luego más los torneos de Semana Santa y cosas así. Sí, Entonces, pues, se pierde. sí. Sí, la verdad. Pero bueno, esperemos que acabe esto, porque es que además también entrenar con mascarilla, no sé si tú entrenas con mascarilla Sí. y jugar con mascarilla, eso sí. En fin, ¿tú qué opinas de las mascarillas? Porque yo pierdo bastante, yo no juego igual de bien. Y le echo la culpa a la mascarilla, ¿no? En verdad es que soy malísimo, pero bueno, tengo una excusa. A ver, yo la verdad que cuando dijeron que era obligatorio jugar con mascarilla me asusté bastante, pero yo pensaba que iba a ser peor. O sea, sí que es verdad que, a ver, yo juego de base, entonces pues cuando tienes que decir alguna jugada o lo que sea y estás hablando y ya no puedes más con tu vida, te ahogas mucho, pero si no, pues sí, es un hándicap, pero se puede llevar, ya te acostumbras. Sí, te acostumbras. Al principio cuesta, pero después te acostumbras. Es normal, es normal. A mí me ha pasado, al resto de mi equipo también creo que le ha pasado. Pero bueno, ya nosotros sí que es verdad que nos estamos relajando ya un poquito más con el tema de las mascarillas, porque aquí estamos bien. Y bueno, ya estamos más relajados con ese tema. Pero a principio de año, por ejemplo, estaba muy chungo el tema y era mascarilla obligatoria. Si no queríamos contagiarnos y quedarnos sin entrenar, teníamos que hacerlo, si no. Pero bueno, ya está. Esperemos que vuelva la competición de Copa Colegial a tope. Con esto me quiero referir a su ambiente que le caracteriza. El ambiente que caracteriza a la Copa Colegial. Esperemos que vuelva. Esperemos que vuelvan esas quedadas con los del equipo. Esas cuatro quedadas que haces al año, Sere. Sí. Que vuelvan también esas quedadas post partido de Copa Colegial. Y nada, veremos a ver. Pero bueno, está acabando esto. Así que nada, Sere. Me alegra tenerte por aquí. Muchísimas gracias
Por aquí dicen 1, 2 y 3, Padre Manyanet. Gran equipo. Os deseo lo mejor de cara a semifinales. Y bueno, quién sabe si final, si ganáis la Copa Colegial, lo que sea. Os deseo lo mejor y muchas gracias por pasarte por aquí, Sara. Nada. Muchas gracias. Nos vemos el resto la semana que viene. Muchas gracias por pasaros también. Besazo enorme a todos. Un saludito para Sere, un saludito para Padre Manjanet. Y nos vemos, chicos. Adiós.